Hace como un mes, el señor Julian Assange, el director de Wikileaks, le dijo a una emisora colombiana que estaba arrepentido de haber escogido al espectador como su gran aliado para la divulgación de los cables diplomáticos en Colombia. Y lo decía porque había encontrado que mi correo electrónico estaba dentro de los correos que había encontrado o que estaba revelando Wikileaks de la compañía Stratfor, una compañía de inteligencia que hace unos informes sobre los diferentes países. Y efectivamente el espectador tiene un acuerdo con Stratfor. Él lo presentó pues como un gran descubrimiento, y a mí en realidad pues me parece más bien como un ataque de celos, porque el espectador tuviera fuentes equivalentes, tal vez de diferente ideología, pero equivalentes para obtener la información sobre lo que pasa en el mundo, equivalentes a Wikileaks. Esa es una anécdota menor, pero quise traerla a cuento porque me parece que ilustra muy bien lo que quiero contarles. Porque pues esa no es la primera vez que una fuente, o un gobierno, o una iglesia, o un grupo económico, o un grupo criminal, han tratado de manejar la información del espectador o las fuentes que utiliza para sus noticias. Y obviamente mantener esa independencia frente a los poderosos pues le ha causado muchas adversidades en su historia al espectador. Una historia que comenzó aquí en Medellín hace exactamente 125 años, un 22 de marzo, cuando este señor, don Fidel Cano Gutiérrez, un liberal radical, tuvo la osadía de fundar un periódico para defender las ideas liberales cuando aquí estaban totalmente proscritas. Estábamos, ustedes saben, en plena regeneración de Rafael Núñez, con una constitución recién sacada del horno que prohibía muchas libertades, entre ellas las de opinión. Por eso, pues a los 30 días ya había llegado aquí a Medellín la primera orden presidencial desde Bogotá para cerrar el periódico, y vinieron múltiples multas y cierres antes de que don Fidel terminara encarcelado en una cárcel de Envigado por haber publicado un artículo del Indio Uribe, otro liberal, en contra de la regeneración, que finalmente fue expatriado y murió en el exilio. Y don Fidel estuvo ahí casi un año preso hasta que llegó otra orden desde Bogotá del presidente. Esta vez era un acto de indulgencia en el que liberaban a don Fidel. Y sin embargo, don Fidel no salió a celebrar su liberación ni a agradecer este acto de indulgencia del periódico, a pesar de que su esposa estaba desesperada con los hijos en la ruina total. Él salió a publicar de nuevo su periódico. Y me estoy adelantando mucho, ¿eh? Y en lugar de, como les digo, de agradecer la indulgencia, salió y publicó en El Espectador esto. Escribió un editorial en el que dice: si el presidente insiste en acusarme con su mismo perdón, yo insisto en defenderme. Y así como ayer pregunté de qué se me castiga, pregunto hoy de qué se me perdona. Y eso creo que marca muy bien ese carácter de lo que es el espectador frente a los poderes. Pero en esa misma época, pues, esa regeneración y en realidad posteriormente toda la hegemonía conservadora, pues tenía la unión total entre iglesia y Estado, algo a lo que siempre se opuso don Fidel, a pesar de ser un profundo católico en lo íntimo. Y eso, claro, le causó problemas con la iglesia, hasta que el obispo de Medellín decidió decretar que era pecado mortal leer o comunicar o ayudar de cualquier manera al periódico El Espectador. Y don Fidel al siguiente día, en un acto de transparencia, publicó en el periódico el decreto completo del obispo para que sus lectores supieran a lo que se exponían leyendo el periódico El Espectador o poniendo avisos en él. De manera que toda esa primera época con la hegemonía conservadora que seguiría, pues fue de múltiples cierres, de sanciones, de multas permanentes. Lo cerraban, lo volví a abrir, y así
digamos que nació este periódico aquí en Medellín. Luego ya vino, se trasladó a Bogotá, a pesar de tantas persecuciones, pues esas cuatro hojitas provinciales que se publicaban acá empezaron a tener renombre nacional y llevaron a que el periódico se trasladara a Bogotá, inicialmente con una edición acá y otra edición en Bogotá, y finalmente ya se pasó del todo. Y digamos que después de la Gran Depresión de comienzos del siglo anterior, comenzó una época ya más floreciente del periódico con la República Liberal, la gran prensa liberal. Pero eso, digamos que no duró mucho, hasta mediados del siglo pasado, cuando obviamente la violencia entre liberales y conservadores puso al espectador como defensor de las ideas liberales de nuevo en medio de la guerra. Y así pues llegó el 6 de septiembre del 52, cuando las turbas conservadoras incendiaron el edificio en la avenida Jiménez de Bogotá del periódico, y de nuevo vinieron las adversidades, las penurias, el temor sobre la supervivencia misma del periódico, y tal vez lo peor, se quemó todo el archivo del periódico, y por eso hoy en día no existe una colección completa del espectador desde sus primeros días. Aquí una foto de don Guillermo Cano recogiendo los escombros de aquel día. Uy, es que se me enredó toda la... Bueno. Bueno, posteriormente seguiría pues la dictadura, inicialmente bien recibida, digamos, por todo el ambiente de violencia que había, pero rápidamente esa dictadura se convirtió en atacar todas las libertades y, por supuesto, la libertad de opinión en primer lugar. Y de nuevo volvieron las sanciones, la persecución, la censura. Y hasta que finalmente, no sé si estaba bien, le pusieron, el régimen decidió imponerle una multa confiscatoria en ese momento al espectador. Y don Gabriel Cano, que era el director en aquel momento, hizo dos editoriales muy fuertes contra el régimen, que por supuesto no pasaron la censura y el espectador tuvo que cerrar. De nuevo volvieron las penurias, la familia terminó viviendo de las imprentas, pero no para distribuir las ideas, que era lo que había hecho toda la vida, sino para imprimir esquelas y vivir un poco de eso. Pero bueno, gracias al trabajo político, digamos, de todas esas mentes que fueron silenciadas durante la dictadura, finalmente cayó la dictadura, vino el Frente Nacional, de nuevo una época más tranquila para el espectador, pero de nuevo no duraría mucho. Con el paso del Frente Nacional, digamos que empezó a separarse el trabajo periodístico de lo que era el Partido Liberal, que digamos que hasta esa época el espectador había estado muy ligado con el partido en la defensa de esas ideas liberales. Pero ya en finales del Frente Nacional y comienzos ya de lo que tenemos hoy, el periódico se separó totalmente del Partido Liberal y digamos que empezó a hacer un periodismo más moderno, pero siempre con ese mismo carácter de ese periódico independiente y combativo que siempre ha sido. Y así comenzaron otro tipo de batallas, ya no simplemente por las ideas, sino, como les digo, algo más periodístico. Quizás los hitos pues son posiblemente en el gobierno de Turbay Ayala, cuando una defensa liderada ya por don Guillermo Cano, por los derechos humanos frente al Estatuto de Seguridad de aquella época. Y casi al mismo tiempo, una investigación contra el grupo más económico, más poderoso que había en ese momento en Colombia, el Grupo Gran Colombiano, que manejaba, como ustedes entenderán, la mayor parte de la pauta publicitaria en esos tiempos. El espectador hizo una investigación por unos autopréstamos que se hacían, cogían los ahorros de todos los colombianos y los utilizaban para hacer especulación accionaria y hacer crecer su imperio, digamos. De manera que el Grupo Gran Colombiano decidió, para tratar de acallar de nuevo al espectador, suspenderle toda la pauta publicitaria. Era el grupo que manejaba, no sé, el 80% de la publicidad del país. Y además, obviamente, a crear solidaridades empresariales para tratar de acabar con el espectador
económicamente. Y por poco lo logra, claro. Unos años después, ya en tiempos de Belisario Betancourt, pues vino la crisis financiera y se comprobó que todas las investigaciones que había hecho El Espectador eran reales, a pesar de que el grupo siempre sostuvo que era una persecución contra ellos, como casi siempre lo hacen. Pero así, con las finanzas hechas trizas, ya El Espectador estaba en otra batalla también liderada por don Guillermo Cano, quien empezó desde los editoriales y desde sus columnas a decirle a este país lo que venía pierna arriba si no enfrentaba el fenómeno que en ese momento era apenas emergente del narcotráfico. Y también, claro, con sus... Vea todo lo que se me olvidó mostrarles, pero bueno. Yo no sirvo mucho para estas cosas, pero bueno. También con sus investigaciones y sus informaciones, esta es la famoso momento en que el entonces congresista Pablo Escobar, esta fue la publicación que le cerró su paso en la política, su ascendente carrera política a Pablo Escobar. Don Guillermo Cano se encontró en los archivos esta historia de un caso de narcotráfico de Escobar del pasado, y a partir de ahí tuvo que renunciar al Congreso y perdió su inmunidad política, parlamentaria, y hasta ahí llegó la carrera de Pablo Escobar, pero por supuesto ahí comenzó El Espectador y Guillermo Cano a estar en la mira de Pablo Escobar. Esa batalla pues le costó la vida a don Guillermo Cano y además a otras personas, luego a su abogado, don Héctor Giraldo, el abogado pues de la familia en el caso de Guillermo Cano, y a muchos otros colaboradores. Aquí en Medellín, en una misma mañana, fueron asesinados Marta Luz López y Miguel Soler, la gerente comercial, el gerente de circulación aquí en Medellín del periódico. Luego la persona que los reemplazó, Henry Tavera, fue asesinada también. De manera que en aquel momento El Espectador tuvo que irse de su casa. Estaba prohibido que El Espectador circulara en Antioquia. Y bueno, tiempo después, unos pocos meses después en realidad, de aquel 89 que recordó Alicia, decidieron llenar un camión de dinamita y explotarlo contra las instalaciones del periódico en Bogotá y prácticamente destruyéndolo totalmente. Ese fue, digamos, el último gran golpe del narcotráfico. Yo recuerdo ese día con mucho, digamos que con mucho orgullo, a pesar de la tristeza. Todos los periodistas fueron llegando con escobas a limpiar todos los escombros y a tratar de hacer un lugar, un pequeño lugar donde poder seguir trabajando. Y logramos salir al día siguiente en una de las unidades de la máquina que alcanzó a quedar funcionando. Logramos sacar una edición ese día con ese titular de Seguimos Adelante, con el que demostramos que, a pesar de todo, al espectador nadie lo calla. Y bueno, así rápidamente les he resumido 125 años. Y hoy, cuando estamos celebrándolo, precisamente hoy, y me preguntan todo el tiempo sobre el futuro, pues yo necesariamente tengo que voltear la mirada atrás, a mirar ese carácter de este periódico, que se lo han hecho, que en las adversidades ha estado, en todas las adversidades, por hacer ese periodismo independiente y transparente y digno, por querer tener una mejor sociedad en este país. Y lo que lo ha sacado adelante ha sido exactamente eso, ser fiel a ese carácter y a ese legado que les he tratado de mostrar muy rápidamente. De manera que mañana, si el papel se acaba y ya no existe el periódico en papel, pues me parece que es lo de menos. Finalmente, lo importante va a ser, claro, adaptándose a las tecnologías, como dice el hombre de los juegos. Obviamente que hay que estar alertas a todos los cambios, pero la esencia es lo que le pongamos adentro a ese periódico y no la manera como lo distribuyamos. Pero bueno, como soy tan malo para hablar, yo creo que toda mi exposición se resume en esta caricatura del maestro Osuna. Para mí, el caricaturista, el mejor caricaturista, yo creo, político de la historia de Colombia, posiblemente Rendón
está ahí al lado, dos paisas de una vez, que hizo esta caricatura hace 35 años, cuando el espectador cumplió 90 años. Aparece don Gabriel Cano con su hijo, don Guillermo Cano, frente a la prensa Washington, donde se publicó hoy hace 125 años el primer periódico El Espectador. Y sí, sigue imprimiendo carácter este periódico. Muchas gracias.